Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días o noches. Bueno, continuamos con la información relacionada con Venezuela, últimas noticias de Venezuela, y en el día de hoy vamos a hablar de unas noticias súper importantes. La primera es acerca de Elliot Abrams, acerca del plan de transición de Venezuela y de la no invasión por parte de los Estados Unidos, una noticia que va a estar súper buena. También vamos a hablar de los 9 millones de euros que donó Europa y las 90 toneladas que llegaron a Venezuela en los últimos días para el tema del COVID en Venezuela. También vamos a hablar de Ecuador comunista y de Rafael Correa. También vamos a hablar de la guerrilla, cómo desalojó el día de hoy a unos habitantes de una población que se encontraban en un colegio. Y también el mensaje que le envió Nicolás Maduro a los médicos para que no difundieran las cifras reales del COVID. También vamos a hablar del comandante de un batallón que fue abatido por un grupo irregular en Venezuela. Estas son las noticias que tenemos para el día de hoy. Vamos a ir de corrido, voy a ir hablando relacionado con el tema y vamos a comenzar con la noticia de Elliot Abrams, que dijo que el plan de transición era necesario en Venezuela, instó a Nicolás Maduro a que entregara el poder nuevamente a los Estados Unidos, insta a Nicolás Maduro a que entregue el poder, y muchas personas me han escrito a través de WhatsApp y me han preguntado si es cierto que el mismo Elliot Abrams habló acerca de que Estados Unidos no estaba dispuesto en estos momentos a entrar a Venezuela de manera militar. Pues quiero decirles que eso es 100% verdad, que Elliot Abrams en ningún momento dijo que los Estados Unidos iba a invadir de manera militar a Venezuela. Al contrario, dijo que no iba a haber ningún tipo de invasión militar por parte de los Estados Unidos hacia Venezuela. Esto pues puso en alerta a muchas personas que dijeron, pero ¿cómo así? ¿Cómo que los Estados Unidos no van a entrar a Venezuela de manera militar? Pero obviamente si el ladrón va a entrar a su casa, pues el ladrón no le va a advertir a usted, vea, mañana voy a entrar a su casa. Eso es una estrategia por parte de los Estados Unidos. Poner a hablar en estos momentos, ustedes saben la importancia de Elliot Abrams, poner a hablar a Elliot Abrams del tema y decir, no, Estados Unidos no ha pensado en invadir en ningún momento, pero sabemos inclusive que ya hay tropas en Aruba y en algunas otras islas cercanas a Venezuela y obviamente en Colombia. La entrada se haría directamente por la zona costera y por la zona de frontera entre Venezuela y Colombia. Y sí, se ven muchos movimientos por parte de militares. Entonces, es la palabra de Elliot Abrams la que pues quizá quede en entredicho, pero pues lo que sabemos es que en realidad va a haber una intervención militar en Venezuela. La siguiente noticia tiene que ver acerca de que Europa ha entregado 9 millones de euros para la ayuda del COVID en Venezuela y para la ayuda de algunos aditamentos y de comida en Venezuela, digamos que en efectivo. Obviamente este dinero no se lo van a dar directamente al señor Nicolás Maduro ni a ninguno de sus secuaces, sino que Europa pues se curó en salud y entregó este dinero a la Organización Panamericana de la Salud, quienes a su vez se lo van a entregar directamente a la Cruz Roja, a un estamento internacional totalmente parcial, para que la Cruz Roja sea la encargada de entregar estas ayudas directamente al pueblo de Venezuela. No lo van a hacer ni a través de las famosas milicias bolivarianas, ni el plan CLAP de comidas del supuesto gobierno del usurpador, ni de ninguna de esta manera. Lo van a hacer directamente con la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja, que a su vez va a entregarle esto a la Cruz Roja de Venezuela, quienes van a entregar estas ayudas. También les cuento que llegaron 90 toneladas, pero esta vez no es de comida, sino de insumos médicos, señores. Llegaron a Venezuela 90 toneladas de insumos médicos provenientes de Europa. ¿Y por qué todo viene de Europa? Porque la semana pasada intentaron llegar unas ayudas provenientes de los Estados Unidos y de las Américas, pero Nicolás Maduro no permitió su llegada
porque según eso pensaba que esto venía por parte de los Estados Unidos directamente, y ustedes saben que él tiene un conflicto ilógico con los Estados Unidos y no permitió la entrada. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los Estados Unidos? Entregarle eso a la Unión Europea y la Unión Europea organizarla y enviar esas ayudas por parte de Europa y de un país como España, que es muy adepto aún al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, esa fue la entrega que hicieron de esas 90 toneladas de ayuda y de esos 9 millones de euros que la Organización Panamericana de la Salud, por medio de la Cruz Roja, le va a entregar a Venezuela. Ecuador comunista, he titulado esta pequeña noticia, y es que vemos cómo en Ecuador, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, todas estas personas muertas en la calle. Hoy pasamos a través de los grupos de WhatsApp, que espero que se agreguen, no olviden enviarme un mensaje, aparece acá constantemente el número aquí en la pantalla. Y vimos cómo habían colas en el cementerio de Quito y habían colas en el cementerio de Guayaquil, dos de las principales ciudades en Ecuador, para enterrar a sus muertos. Inclusive envié un video en el que se mostraba cómo un señor se estaba quejando porque le cobraban $60 por llevar un féretro desde un punto de la salida del cementerio hasta donde iban a cremar a las personas, porque no están enterrando a las personas, todos están siendo cremados. Los crematorios en Ecuador y en Guayaquil están a toda marcha, pero esto es no es casualidad, señores. Ustedes saben que Ecuador vivió con el señor Rafael Correa, vivió un tiempo muy largo de un gobierno comunista. Fue un gobierno comunista que lo que hizo fue despilfarrar, lo que hicieron fue robar, lo mismo que están haciendo en Venezuela. Exactamente lo mismo que hicieron en Venezuela fue lo que hicieron en Ecuador durante muchos años. Ustedes se acuerdan que Rafael Correa y este señor Nicolás Maduro eran muy amigos. Ahora Rafael Correa se encuentra exiliado en un país de Europa porque no puede volver a Ecuador, y les voy a decir la razón lógica por la cual este señor no puede volver a Ecuador. Afortunadamente, ahora sí vino a empezar a hablar. O sea, él hizo el desastre, dejó el país vuelto un carajo, vuelto una M, ¿sí? Y ahora sí viene a hablar desde el exterior diciendo que el Lenín Moreno no es un buen presidente y que todo se lo ha robado. Cuando fue él, por medio de una investigación precisamente que le hizo Lenín Moreno, el actual presidente totalmente derecha, la gente se mamó de la izquierda en Ecuador de que no pudieran recibir todas las ayudas, de que no pudieran recibir y que se dieran cuenta que en realidad este señor era puro bla 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 y todo se lo echaba al bolsillo. Pues el señor Lenín Moreno, ¿qué fue lo que hizo? Cogió y hizo una investigación al expresidente comunista Rafael Correa y se dio cuenta que en realidad se encontraban robando de manera indiscriminada en Venezuela, o que robaron demasiado de manera en Venezuela, en Ecuador, perdón, ya tengo a Venezuela en la cabeza, estaban robando de manera indiscriminada en Ecuador y le han sentenciado a 8 años de cárcel a Rafael Correa. Todas estas cosas que vienen pasando y todos esos cadáveres que ustedes ven en la calle, pues son las secuelas de un gobierno comunista como el de Rafael Correa. Esperemos que en Venezuela no vaya a pasar algo igual, Dios no quiera. Afortunadamente, pues algunos países de Europa pues están muy pendientes de Venezuela, puesto que si se arma allí el foco de la infección por el COVID, así como está pasando en estos momentos en Estados Unidos. También pasé un video de un militar llorando, diciendo que era increíble la cantidad de personas que tenían que llevar al cementerio y recoger de las mismas casas de las personas porque eran insuficientes los servicios funerarios que habían ahorita. Entonces, en Ecuador pues ocurrió esto. En Estados Unidos no es porque haya sido un gobierno comunista, sino porque las medidas se tomaron demasiado tarde. En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump pues dijo muy claro que eso era una gripita, que eso no pasaba nada, y pues las medidas las tomaron demasiado tarde, y pues es Nueva York la que está pagando en este momento las consecuencias de todo esto. Esto es lo que está pasando. Ojalá no pase en Venezuela algo así. Estamos esperando, ojalá, que las personas puedan tener una mejor calidad
de vida en Venezuela y ojalá no vaya a pasar lo que está pasando en los Estados Unidos o lo que está pasando en Ecuador o lo que pasó ya en Italia y en España a Venezuela. Eso es lo que queremos todos, que no vaya a pasar una cosa de esas. Ahora viene, el día de hoy pasé también a través de los audios, pasé un audio donde la guerrilla colombiana, ojo con esto es totalmente grave. El día de ayer la guerrilla colombiana no quería permitir que las personas que llegaban desde Colombia se alojaran en algunos sitios, ¿verdad? Eso lo pasé en las noticias de ayer. Hoy pasa algo totalmente contrario. Las personas llegaron a diferentes estadios, colegios y sitios donde iban a colocar algunos albergues para las 2.000 o 3.000 personas que están llegando diariamente desde Colombia a Venezuela. Y pues estas personas, digamos que vivían en esos sitios, ¿verdad? Residentes de esos lugares, pues no iban a permitir que estas personas llegaran porque el miedo a que pudieran ser contagiados por el COVID y demás. Las personas que llegan de otros países a Venezuela en estos momentos tienen que pasar, de acuerdo al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, deben pasar 14 días en una cuarentena, pero las personas llegan sin absolutamente nada y en la zona de frontera, pues el ilegítimo organizó unos albergues para estas personas, les prometió amor, les prometió comida, les prometió servicios públicos, les prometió salud, les prometió alojamiento, pero lo que se han venido encontrando estas personas es con que hay un grupo de personas alojadas en esos sitios que no permiten su ingreso, primero, y lo segundo es que no hay ni agua, no hay ni electricidad, no hay colchonetas, no hay comida, y las personas se tuvieron que ir a otros lugares como el terminal de San Antonio, como ustedes lo saben. Ahora hoy viene la guerrilla a cambiar las reglas de juego y ustedes saben que esa gente hace lo que se les da la gana en Venezuela gracias al apoyo que tienen por parte de los gobernadores y de los alcaldes en Venezuela, el mismo alcalde de una de estas poblaciones, y hoy envié precisamente el audio, pues le dijo a la guerrilla que tenían que ir a desalojar a esas personas para que pudieran entrar a estos sitios los migrantes o las personas que vienen de otros países. Entonces la guerrilla vino acá con sus armas largas y pues amenazó a esas personas de que se tenían que ir ya o ya y hicieron algunos disparos inclusive que pues amedrentaron a esta gente y ustedes saben que las personas allí pues están totalmente indefensas, les tocó salir, inmediatamente ingresaron estas personas que estaban en el terminal, personas que venían de Colombia, ingresaron allí, pero se encontraron con la dura y triste realidad de que allí no tienen absolutamente nada. Les prometió Nicolás Maduro, les dijo que llegaran con amor, que les iban a dar de todo, pero no hay absolutamente nada para entregarles hasta el día de hoy. Como siempre, Nicolás Maduro mintiendo, como siempre, Nicolás Maduro y todo el régimen diciendo mentiras. Lo único que necesitaban era que el mundo se diera cuenta que él podía recibir a estas personas, pero bajo qué condiciones. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de esto. Continuamos informando. Ahora también me ha llegado un texto de un médico. Imagínense, esta es la locura más grande que hay. Un texto de un médico y todo concuerda, ¿no? De acuerdo a los datos que se han visto por parte de Silvia Flores, que es la encargada de dar todos los partes de en Venezuela o del COVID en Venezuela, pues lo que pasó fue lo siguiente. Llegó un texto de un médico que nos envió a través de WhatsApp un texto diciéndonos que a los hospitales, a los diferentes hospitales de Venezuela, ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el gobierno y era que estaban saliendo muchísimos casos de COVID, muchos casos, y pues que estaban enfermando personas y que también estaban muriendo personas a raíz del COVID. Ellos tienen que pasar esos reportes pues a un superior, que me imagino que es el director del hospital, y el director del hospital les dijo que no, que ellos no podían hacer eso, que ellos tenían que regirse a las normas que había dictado el gobierno directamente, es decir, que el gobierno dijo que por país, o sea, por todo el país, solo podían reportar diariamente entre 3
y 5 personas enfermas diarias y podían reportar máximo 2 personas o 2 muertes, lo que es totalmente falso. Eso no pasa ni siquiera en un solo hospital donde están enfermando aproximadamente de 10 a 15 personas y están falleciendo entre 1 y 2 personas a nivel hospital. Pero el gobierno está mandando esta información a nivel país. Es decir, supuestamente en el país, diariamente, si ustedes ven las cifras del COVID en Venezuela, vienen aumentando máximo entre 3 y 5, máximo entre 3 y 5, y los fallecidos pues máximo a 2 diarios. Entonces, ahí podemos ver la capacidad del gobierno de ocultar todas las cifras que tienen que ocultar, todas las cosas que vienen haciendo, y pues la capacidad de opresión y de ocultar la verdad a la gente. No sé con qué sentido lo hacen, pues ya lo hizo, igual lo hizo China, pues ellos lo van a hacer de igual manera. Siguiendo con las noticias, bueno, déjame en los comentarios también, ¿tú qué opinas del ocultamiento de todos estos datos por parte del gobierno de Nicolás Maduro? A mí me parece pues terrible, voy a dejar mi comentario. Me parece terrible porque el mundo y la gente tiene que enterarse. ¿Por qué? Porque enterándose las personas, así mismo nos vamos a cuidar. Viendo que la cuestión es como en serio, pues así mismo nos vamos a cuidar absolutamente todos, ¿no crees tú? Bueno, resulta que había un comandante de un batallón, esto es otra noticia y esto es la locura, esta noticia sí es la locura. Resulta que había un comandante de un batallón, este comandante era un batallón de selva, no voy a decir ni el número ni el nombre del comandante. Y este comandante, existían en, algunas personas que eran las personas de los PRIAS, me acuerdo tanto la palabra, los PRIAS. Los PRIAS eran un grupo tipo colectivo, ojo con lo que voy a decir porque se necesita un poquitico de disuasión ahí. Los PRIAS eran unos colectivos que eran los encargados de sacar el oro en Venezuela. No sé si, bueno, me desmienten en los comentarios si estoy diciendo mal el nombre, pero sé que eran los PRIAS. Son unos grupos que el gobierno de Nicolás Maduro había enviado precisamente a las zonas mineras, al arco minero, a que empezaran a sacar de manera exagerada oro. ¿A cambio de qué? Pues de algunas regalías para el gobierno, ¿no? Estas personas se unieron junto con unos colectivos. Hasta ahí, pues, todo normal. No dejaban que llegara nadie. No permitían que hicieran absolutamente nada. Esto bajo el amparo, obviamente, de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Esto estaba ocurriendo ya desde hace muchísimo tiempo. ¿Pero qué pasó hace unos días? Hace unos días, es decir, el día de ayer mejor. El día de ayer, pues, aparece uno de los comandantes de uno de esos batallones que está cerca al arco minero. Aparece que lo han baleado junto a un sargento segundo que era el conductor de él. ¿Listo? Pues gravísimo esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que ese coronel, era un coronel, ese coronel comandante de este batallón cogió a sus hombres, se unió con el Ejército de Liberación Nacional, con la guerrilla colombiana, y fue y desalojó a los PRIAS de allá. Desalojó a los PRIAS de allá, permitiendo a la guerrilla, que la guerrilla sea la que esté sacando el oro, dándole mucha más utilidad al gobierno de Nicolás Maduro, que en estos momentos, como ustedes saben, no tienen de dónde sacar dinero, pero entonces están haciendo esto, sacaron a los PRIAS y metieron a la guerrilla. Los PRIAS se han unido con los colectivos y pues ustedes saben que ellos no se quedan con nada y han ido tras este comandante de batallón y le han baleado. Es increíble lo que está pasando en Venezuela, ya la ley se la pasan por encima, todos hacen lo que se les da la gana aquí, eso es algo loco, ¿no? Vimos también una noticia en donde, lo pasé también por los grupos, en donde los mismos miembros de las Fuerzas Armadas son los que están comercializando la gasolina y sacándola hacia territorio colombiano. No hay gasolina y la poca que hay la están sacando directamente a territorio colombiano, pues beneficiándose obviamente económicamente. Entonces, eso era lo que les querían comentar de las noticias. Estamos actualizándonos en noticias diariamente, estamos lanzando uno o dos videos diarios. Muchas gracias por estar acá. Si tú llegaste hasta acá es porque te interesa la situación que está pasando en Venezuela. Y no solo eso, sino porque te gustó la manera como lo estamos haciendo. Tu apoyo, más que apoyo, sería un like, sería un comentario, sería el gran apoyo. Que te suscribas a nuestro canal, que nos escribas al WhatsApp. Esto sería
un gran apoyo para nosotros y estaríamos súper agradecidos contigo, porque de esa manera nos demuestras que sí quieres que sigamos informando con la verdad como lo hemos venido haciendo durante tanto tiempo. Muchas gracias por todos esos comentarios, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Javier, no olvides suscribirte, comentar, darle like y, muy importante, activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao.